Good evening, class. How are you? Good evening. Good evening, teacher. Okay, welcome. Let's study. How was your Gracias. day? How was your day, my friends? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Buenas noches, good evening. Good evening, welcome. Good evening. I see only happy faces. Eso es bueno. Only happy faces. Y sigue sumándose los demás. Miren, excelente. Very good. Ready. Are we ready? Are you ready? Yeah, we're ready. Okay. Yes. Good, good. Okay, chicos, let's start. No hay tiempo que perder. Okay, so let's do it. Okay, tell me if you see my screen. ¿Sí ven mi pantalla? Yes. Yes, Yes, teacher. Excellent. Now, yes. Excellent. Good. Okay, so we're gonna continue talking about the time. So this is what time is it number two, okay? And I have a question for you here. It says, what time do you have breakfast, lunch, and dinner? Y podemos responder de esta manera. Mire, I have breakfast at 6 a.m. o I have lunch at 12 or I have dinner at 8. Understand? Yes. Cuando yo le pregunto a usted, what time do you have lunch? Have lunch at 12 Okay, thank you. noon. O at noon. Puede decir 12 At o puede noon. decir noon, solo noon. Okay. ¿Correcto? I have Y también lunch at 1 at one. o'clock. Ok, solo con one estamos bien. También podemos decir around one. Ajá, como quien dice más o menos a la una, ¿verdad? Around. Ok. Luis, what time do you have breakfast? I have breakfast at 1. At one. Perdón, I have breakfast at 7. At seven. Okay. Thank you. Thank you. Pongan atención, María Antonia. What time do you have dinner? No, he comprendido todavía. Ah, vaya, estamos preguntando Sí. por los tiempos de comida. Sí. Ok, breakfast ¿Y qué es. es dinner? Ok, Perdone, ¿qué correcto. significa Ahorita, dinner? ahorita les explico. Ahorita les explico. Tenemos breakfast, desayuno. Lunch, almuerzo. And dinner, cena. Ok. Ok, pero aquí está Fabricio que nos va a contestar. What time do you have dinner, Fabricio? Y es era I have loud I have dinner six. At 6. Okay, thank you. Kenya, what time do you have lunch? I have lunch at 12. At 12. Okay. 12. Carolina Esmeralda, what time do you have breakfast? I have breakfast at 6 a.m. 6 a.m. Early in the morning. Early in the morning. Mario, what time do you have dinner? I have dinner at 8. At 8. Okay. Eugenia, what time do you have lunch? I have lunch at 1.
At one. Thank you. Jocelyn Esmeralda, what time do you have dinner? I have dinner at 8. At 8. Excellent. Jocelyn. Ah, no. Ya me lo dijo Jocelyn. Carolina. Era Jocelyn Esmeralda, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Jocelyn, what time do you have breakfast? I have breakfast at 8 a.m. 8 a.m. Thank you. Carla Beatriz, what time do you have lunch? I had lunch at 1. At 1. Thank you. Very good. Ana Lucia, how are you? Very good. Excellent, Ana Lucia. Okay, Ana Lucia, what time do you have breakfast? I have breakfast at 7 a.m. Excellent. Thank you. Alejandra Maria, what time do you have lunch? I have lunch at 1 p.m. Okay, thank you. Maria del Carmen, what time do you have dinner? I have dinner at 7 p.m. All right, thank you. Jasmine, what time do you have breakfast? I have breakfast at 7 a.m. All right, thank you. Esto, ellos se salvaron, mire. No tienen la cámara encendida. No participation, no camera, no questions. Pero ustedes no los imiten, ¿ok? Ellos pierden crédito. Teacher. No, teacher. Hello, hello. What time do you have dinner? I have dinner around 6:30. 6 or 6:30. Teacher, me disculpa que no puedo hablar, teacher. Hola, hola. ¿Qué le pasó? Teacher. Está mal en la garganta. Ay, me disculpa, sí, no le puedo responder. Ah, no, okay. Lo que no. Pasa es que tengo dormida a la niña encima. Ah, de mí. Ok, don't worry. Okay. Pues si llega a preguntarme. Ay, si no me escribe, ¿ok? No. Busquemos la manera, ¿ok? Don't worry. Okay, gracias. Ok, don't worry, be happy. Okay, ok, my friends, let's go to another exercise here. Y mire cuántos relojes tenemos aquí. ¿Ya los vio? Do you see the time here? Yes. Okay. The image is quite opaque. Pero está un poquito opaca, pero se distinguen los números, ¿ok? So the question is, what time is it? And you're going to write, quiero que me escriba on the chat. Le pido que escriba al chat para que practique la escritura. ¿Ok? Para que practique la escritura. Entonces dice, what time is it? Veamos el ejemplo. Dice, what time is it? It's 20 after 2 or it's 2:20. ¿Qué estamos haciendo? Escribirlo de las dos maneras que hemos estudiado. Así que you're going to work on number 2, 3, 4, 5, and 6. Y los espero en el chat. Ok, let's start, my friends. Esto es individual, ok? Work individually. ¿Comprenden lo que van a hacer? En el chat de acá de la reunión. Correcto, el chat de la reunión. Como nos indicó ayer, teacher. Correcto. Por ejemplo, en el primero. Ajá. It's 2:20, sería. Correcto. Ok. Aquí abajo está el ejemplo. La 1 ya está hecha. La 1 ya está hecha.
No more Jasmine. You stand after. ¿Cuál es esta? Jasmine, ¿qué número es esa? La número 2. Pero me falta todavía. No, pero ahí hay que corregir. Ok. Sí, es cierto. No, ahí faltan 10. Entonces, en lugar de after, voy a poner tú. Ok. ¿Sí? ¿Y dónde está la agujita, la otra? Veamos. En el 7. El 7, correcto. Ok. Corríamos. Vamos a ver. Fabricio, is 10:35. ¿Cuál es esa? La número 2. No. Sí, no sé si me equivoqué en el guión o en el cómo lo puse, porque también estoy con dudas todavía. Sí, porque ahí faltan para las 7. Entiendo por las agujas que lo has comprendido de otra manera. Es que se ve la aguja minutera, se ve que está en el 7. Se ve más grande, en el número 2. Y la más pequeña se ve que está en el 10. Ajá, sí, correcto. Así se ve. Sí, tienen razón. Entonces, para mí son las 10:35. Correcto, justamente entonces está bien, comprendí. Fabricio. Esa hora comprendí yo también. Sí, está bien, Fabricio, está bien esa hora. Así déjenlo. Entonces, sí, son las 10:35. Toda mi vida he estado equivocado yo con el reloj. Okay. Entonces, sí, está bien así, 10:35. Sí, correcto, okay. Correcto. Ok. It's 8:45. Muy bien, muy bien. Or 8:15 to 9. También a quarter. A quarter to 9. It's 10:07. Vaya, Daniel le puso 10 a las 7. Está bien, dejémoslo como lo comprendamos. La cosa que esté bien escrito. Y eso está bien escrito. It's 2:20. Ese, Jocelyn, ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo, ya no lo tenemos que escribir. Vamos a responder de la 2 a la 6. De la 2 a la 6. La 1 ya no, ahí me está haciendo truco. It's 8:45, que es number 3. 8:45 tal vez, ¿verdad? Revisen el typing. Check the typing, please. 10:35. Ese 30 hay que arreglarlo, Kenia. El spelling. Lee, podría, no sé, hacerlo más pequeñito, es que no veo el número, el reloj 5 y el 6. Ahorita, por favor. Ahorita. Gracias. ¿Los ven todos? Sí. Okay. Mario dice, it's 6:50 or it's 10 to a quarter to 9 or 8:45, 11:05 or 5 after 11, 3:15 or a quarter after 3, muy bien, 3:15 or a quarter after, okay, 3:15 or 15 after 3, okay, good. Very good. 4:30. Yes, Daniel. It's 3 o'clock. Ah, no, 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 no. No es 3 o'clock ahí.
no tenemos clock, no hay horas, no hay horas en punto aquí. It's 2:20, it's 10 to 7, it's 8:45, ahí creo que quiso decir 45. It's 11:05, muy bien, Caroline. This is my answer, teacher. Luis. Yes, yes. Okay, it's 6:50 or it's 10 to 7. Muy bien. It's 8:45 or it's a 8:45. Good, good. It's 4:30. Excellent. It's 11:05. Aquí, Laura. Le faltó el 05. It's 4:15. Mejor, en lugar de pas, mejor úseme after. Ana Lucia, it's 10 to 7, 6:50. It's 8:45. Good. It's 9:45. It's 11:05 or 11:05. Okay. En lugar de past, úsenme after, por favor. Yo no me usen past. Okay. Okay. No digo que está incorrecto, pero la forma norteamericana, esa es, okay. Aunque puede ser inglés internacional, si se comprende, no hay problema. Ok, it's 8:45, very good. Ok, let me see. Carlos David, it's 3:15 or a 3:15, good. Good, Carlos. Very good. Ok, Laura, muy bien. Okay, it's 8:50, Oscar. Good. 10:50, 8:45, 11:05. Very good. It's 10:35. Muy bien. Daniela, it's 11:05. Ya no me usen el past, por favor. It's 11:05. 10:30. It's 11:05, very good. Jasmine, it's 35 to... Eso no existe, Jasmine. No pueden faltar 35 a las 10. Puedo decir 10:35, las 10:35. Ah, ok. Pero ahí le resta ya, ¿verdad? Ajá, para, okay, para llegar. Ajá. Matemáticas, matemáticas. Ok. Correction. Ok, very good. It's 30. Kenia, ¿y eso? Son las 30:05. ¿Corrijamos eso, Kenia? Mm.
me equivoqué, ¿verdad? Un poquito. No, ahí puse 15, no era hasta el 29. ¿Tres? 15, para los 15 minutos, no, puedo ocupar. Espere. ¿Cuál? ¿Usted quiere decir las 3 y qué? 10:35. ¿Las 3:15? Ah, es 3:15. Así como se escucha en español, así se puede escribir en inglés. 3:15. Equivoquémonos aquí. Okay. Equivoquémonos aquí, no hay problema. Donde no tiene que equivocarse cuando le entrevisten. Aquí está, ve, Elsa Noemí. Dice, it's 3:15. Muy bien. It's 11:05. It's 4:30. Very good. Good job. Acá por los minimum, un par de minutos más y teacher, solo la 1 tenía que corregir. ¿Cuál es la suya? Porque no sé quién me está hablando. Jasmine. Tengo que encontrarla primero. Vale, bueno. Esto no me veo. Que este globo fue lo único que le pude comprar a mi hija por su tiempo. Ahí está. Sí, it's 11:05, it's 5:11, it's 3:00. Ah, aquí está en la 4. El low, dijimos que el low lo vamos a usar solamente del minuto 1 al minuto 9. La 4 son las de las 3:15. Sí, ese low solo va a la. A las 101, 102, 103, 104, hasta llegar 109. Ok. Solo esas son de corregir. Sí. La 1 y la 4. Sí. Ok. De hecho, la que se debería de disculpar soy yo. ¿Qué dices? Ok, my friends, we're going to be finishing right now. Cambiamos de actividad. Congratulations, you're doing a great job, my friends. Thank you, teacher. You're doing a good job. Teacher. Hello. Thanks, teacher. Hello. Es solo una consulta. Salir de la duda. Usted creo que explicó ayer eso, pero yo no. Yo la verdad no le entiendo mucho a estos relojes, pero en inglés es un poquito más complicado. Las 9:30, ¿cómo se diría? Que usted dijo que del 1:29 se dicen los números cabales, ¿verdad? Sí, pero en 30, es 30, 9:30. 9:30, 4:30, 3:30, 1:30, 10:30. Ok. Muy bien. Ok, hay que aprenderse el relojito análogo. Lo que sucede es que solo lo vemos así, ¿verdad? Electrónicamente. Cómprense uno de estos, de pared. Ok, hay que aprenderse los análogos. Ok, we have another activity and this is it a.m. or p.m.? I'm going to record the pronunciation for those time, okay, for that time. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m.
It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Profe. Hello. Pero ahí entiendo que el o'clock sería como opcional. Correcto. A eso iba. Ok. El o'clock aquí es opcional. Puede decirlo o no lo puede decir. Se sobreentiende que está diciendo las 7 cabales, ¿verdad? Las 12 cabales. Ok. So I send the pronunciation. Ahí se fue al chat. Y ustedes me van a trabar acá. Acá me dice. Dice pair work, pair, you're going to work in groups. Say each time in a different way. Tenemos dos columnas. From 1 to 4, tenemos la forma larga. Ok, dice, it's 9 o'clock in the evening. It's 9 p.m. Al otro lado, from number 5 to number 8, está la forma corta y lo vamos a hacer de la forma larga. Por ejemplo, tenemos, it's 3 a.m. It's 3 o'clock in the morning. Esa sería la forma larga. Ok. Understand the activity? Yes, I understand. Yes, teacher. Todos, todos. Yes, todos? Yes, yes. I know, understand. Yes, ¿Dónde? Teacher. ¿Hay alguien que tenga teacher. Dudas? Por favor, puede hacer sus preguntas. ¿Qué es afternoon? Afternoon. Perdón, afternoon es tarde. Tarde. En la tarde. Okay. Okay. Evening, noche. Evening, teacher. Noche, noche. Hasta las 9 de la noche. Teacher. Hola. Ok, gracias. It's noon, ¿qué significa? Ah, ahorita le pregunto. Cuando decimos it's noon, estamos hablando de las 12 del mediodía. O sea que si me preguntan qué hora es y son las 12 del mediodía, le puedo decir it's noon. No. It's noon. It's noon. It's noon. Mediodía. Isn't, oh, pero, mediodía. Pero no se responde comúnmente así, ¿verdad? O sea que en realidad afternoon es pasado de mediodía. Correcto, pero ya comienza desde las 12. Ajá, desde las 12 hasta las 6 sería. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero el PM llegaría hasta las 11:59. Porque ya a las 12, a la medianoche, ya es midnight. Ya sería 12 a.m. Profe. Dice, una consulta. ¿Sí? ¿Verdad que evening se dice como que para allá a la media tardecita? Sí, correcto, correcto. Si ustedes observan en el cuadrito aquí, dice it's 7 o'clock in the evening. Ajá, es que uno se confunde. Ajá. Porque se mira como que si fuese cambiar como que para las 5 de la mañana, y uno se confunde. No, pero es evening. Las 7, las 8, las 9 es evening. Como cuando uno saluda. La tarde, noche, correcto, correcto. Ajá. Correcto. Ah, okay. Muy bien. Okay. Lee una pregunta. Hola. Y en el caso de que, por ejemplo, hizo, sería it's 3 o'clock, sería in the morning. Sí, aquí en la número 5. Ajá. Correcto. 3 a.m. Okay. In the morning. It's 3 o'clock in the morning. The morning. Correcto. Okay. Porque dice a.m.
Teacher, es que ese complemento de la oración sería un adverbio de tiempo. In the morning, in the evening. Correcto, sería una frase de tiempo. Una expresión de tiempo. La frase de time expression que tenemos es in the morning, in the afternoon, in the evening, and at night. Y las frases estas siempre van a ir al final de la oración. Ok, muy importante ese aporte. Ok, now let's work in groups, my friends. En el chat, teacher. Sí, ahorita los envío. No. Ahorita van a con esos ejercicios van a ir a participar, a practicar en grupo. Okay, you're gonna have 4 minutes. Hola. Hello. Hello. No pude entrar. Ah, sí, le di unirme en la sala 7, pero quizás no me salió. Ya le ayudo. Ah, va. Permítame. Gracias. Sí, no parece. ¿Y dónde está? Que no la veo. No me aparece aquí. Aquí está. Bye. Gracias, teacher. Okay, you're welcome. Hello. Hi. Daniel, vamos a ver, Daniel. ¿Qué pasó, Daniel? What happened? Es que me saca, teacher. Ay, Dios, esto es la señal. Pero sí, es la señal. Lo voy a mandar. Bye. Okay.
Hello. Hello, Oscar, ¿cómo les fue? My teacher. ¿Cómo les fue? Is very chiche. Okay. Fine, good, excellent, excellent. Excellent. Good, okay. Good students. Okay, we're going to have another practice. We're going to practice a conversation. Teacher, una pregunta. Sí. Para decir una dirección, se puede decir dele, así como número por número, o tiene que decirse toda completa. No, se puede número por número. Por ejemplo, si fuera el 503, diría 503. Y si fueran cuatro números, los divide en dos, de dos en dos. Por ejemplo, si fuera el 1039, puede decirlo 1039. Por ejemplo, ok, por ejemplo, digamos que es una dirección que es 14310, que es 14310. Ah, ok. 14310 puede ser, sí, correcto. La cosa es que nos comprendan, ¿verdad? Porque uno por uno es para teléfonos. Pero ahí 143 10. Correcto. Ajá, porque es 14310. Correcto, se comprende. Ok. Gracias, teacher. Muy bien, muy bien. Ok. Les envío la conversación. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Muy bien, vamos a practicar esta conversación en los grupos. Pero antes de irnos, preguntas. Teacher, donde dice, what are you doing, Steven? Cooking. What are you doing, Steve? Ajá. ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo se pronuncia tú? ¿Se pronuncia cuál? Donde dice, doing, Steve. Doing. Uh-huh. Doing. What are you doing, Steve? Gracias, teacher. Repítalo. Doing. What are you doing, Steve? Toda la frase. What are you doing? What are you doing, Steve? No se cansen de repetir. What are you doing, Steve? What are you doing? Steve. 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 Ajá. Y luego dice, I'm cooking. I'm cooking, estoy cocinando. Y le dicen, why are you cooking now? What are you cooking now? No, now. Now. Ajá, porque estás cocinando ahora. Teacher, y en donde dice, pizza, no, ¿cómo se pronuncia ahí? ¿Cómo se pronuncia eso? I'm getting hungry. I'm getting hungry. Ajá. Yo quería consultarle qué significaba getting. Getting, allí se usa de la manera, getting es obtener, va, pero aquí interpretémoslo al español, como nosotros lo entendemos, dijimos, me está dando hambre. O sea, pero eso no es una, el inglés, recuerden, no lo podemos traducir literalmente, porque entonces nos va a perder, va. ¿Y se puede decir, ya tengo hambre? No. Porque okay. Solo es como, ya me está dando hambre. Me está dando hambre.
O estoy sintiendo hambre tampoco. O está, podría ser, pero esa sería una interpretación. Ah, ok. ¿Verdad? Teacher, okay. Yo una curiosidad. Sí. En el caso de los puertorriqueños, dicen, ¿qué estás tú haciendo? Ajá. Y ellos dicen, ¿qué haces? Sí, ¿qué haces, Steve? ¿Qué estás haciendo, Steve? Ajá. Entonces, en el caso de ellos, también es válido. Sí, porque como uno, digamos, que en otro país se encuentra con gente de Puerto Rico. Sí, correcto. Ellos así entienden. Ellos interpretan a su manera el español, o sea, ellos tienen su propia manera de entenderse, ¿verdad? Su caliche, como nosotros igual. Es que yo creo que el inglés es el mismo y ellos lo interpretan de otra manera, ah, porque usted correcto, le puede así decir, como what are ellos you hablan. doing? Y ellos van a entender que usted le está diciendo, o sea, a su manera, ellos lo van a entender a su manera. Correcto. Alguien le dice, ¿qué estás haciendo, Steve? Le dice la mamá, I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Estás cocinando, son las 2 de la mañana. Y el cipote le dice, I'm really hungry. Realmente tengo hambre, o sea, estoy hambre. Tengo mucha hambre, tengo bastante. Porque ellos usarían el pronombre y el nombre en la misma pregunta. Sí. Pero really, really es un intensificador. Ese le da más fuerza al adjetivo. Aquí el adjetivo es hambre. O sea, es hambriento, ¿verdad? O sea, de veras tengo hambre. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Por último, se sienta a comer con el hijo. Ok. Any other question? No. No, okay, vamos Let's a go. Vamos a practicar entonces.
Okay, we're back. Okay, teacher. Okay, thank you. How was the activity? Well. Okay, hicimos grupos pequeños para que haya mejor participación. Okay, so let's let me see. Let's see if, vamos a ver, vamos a practicar con Ana Lucía, ¿ok? ¿Y por qué yo voy a decir? Porque ahí la tenemos que ya terminó y que tiene ganas de participar. Muy bien. Yo comienzo, Ana. Ok. Hi, mom. Ok. What are you doing still? I'm cooking. Why aren't you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I am getting hungry. Let's eat. Excellent. Very good. Very good. Yeah. Thank you. Okay. Hoy vamos con Luis. Vamos, Luis. Luis. Okay. You start. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Excellent. Very good. Good, Luis. Good job. Okay. Ay, seré yo, dicen, seré yo. Aquí tengo 4 bien dispuestos. Tengo a Eder. Tenemos días de no practicar, okay? Vamos okay, con Eder. Eder, I'm gonna start, okay? Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Very good. Excellent pronunciation and good intonation. Very good. Okay, yo sé que aquí también hay otro. Vamos a ver los menores de edad. A los mayores, a ver, vemos aquí. Ah, que hay una cipota, ve. Ya la vi. Ok. Jocelyn Rodríguez. ¿Y por qué yo? Si yo no estaba haciendo nada. Por eso, porque no estaba haciendo nada. Ok. Ok. Usted comienza. Bye. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. We are really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat.
Very good, very good. Ya ve, sí puede, sí se puede, ok. Very good. Vamos aquí con Eugenia. Ya estaba aburrida, me dijo el profe, está aburrida, yo quiero participar, me dijo yo, de verdad. Ok, vamos a terminar con él y luego vamos a la lista, ok. Comienzo, I start, ok. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Very good. Very good. Y así lo hicieron en grupo. Me gusta. Muy bien. Muy bien. Excellent job. Okay, my friend, let's go and take the attendance. Let's take the attendance. Vamos a ver. Okay. Okay, aquí tenemos. Y comenzamos con Alejandra María. Present. Thank you. Ana Lucía. Present. Thank you. Yasmin. Present, teacher. Thank you. Brenda Seleni. Present, teacher. Thank you. Carlos David. Present, teacher. Thank you. Carolina Aguilar. Present, teacher. Thank you. Carolina Rivera. Present, teacher. Thank you. Carolina Cortés. Si escriben al chat, me avisan. No vino. Ok. Daniel Javier. Present, teacher. Thank you. Daniela. Present, teacher. Thank you. Eder, por supuesto, ahí estamos. Yes. Elsa Noemí. Present, teacher. Thank you. Stephanie Campos. No. No vino Stephanie. Eugenia Margarita. Present, teacher. Thank you. Fabricio. Present, teacher. Okay, Gerardo. Present, teacher. Okay, thank you. Jocelyn. Present, teacher. Thank you. Carla Beatriz. Present, teacher. Thank you. Kenia. Present, teacher. Thank you. Laura Valeria. Yo vino, yo no, no recuerdo. Laura. ¿Qué? ¿Sí? Hello? No. No vino. Ok. Absent. Luis. Alfredo. Present. Thank present. You. Thank you. María Antonia. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Mario Augusto. Present. Thank you. Norma Yesenia. No vino. And Oscar, por supuesto. Present, teacher. Okay, thank you. Okay, my friends. We are finished. Okay, teacher. Thanks. Thanks to you. Okay. Thanks, teacher. Good thanks, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Take care. Adios. Goodbye. Goodbye. Carolina. Bye. Carolina y Beth. Okay. See you tomorrow, Carolina y Beth. Aquí le vamos a arreglar a Carolina.
que está presente. Thank you.